hermanos que están en la parte de adelante, en los primeros asientos, se sientan los sacerdotes. En las dos bancas que están junto a la Virgen. Ahí están ocupados los primeros asientos que están en delante, por favor. Ensancha el corazón, quita bloqueos. Al principio cuesta bendecir a Dios, porque estoy cansado, porque mi matrimonio tiene problemas, porque no me gusta como soy, porque no me gusta mi trabajo, porque me han hecho daño, porque tengo gente enferma, porque estamos con el coronavirus, con la mascarilla, yo qué sé. Y hay un montón de cosas. Pero ya verás como la alabanza, si tú lo dejas, te desbloquea el corazón. Y según ya ves como el segundo canto, tu corazón empieza ya a bendecir. Se trata de esto, de que empieza con la... Ama, por amor, escucha y deja que tu corazón fluya en bendición a Dios. Bendice a Dios en todo momento, por lo tanto, en tu vida. A mitad de la alabanza, al segundo canto, empieza a darte cuenta que está aquí Jesucristo glorioso con las manos llagadas. Realmente presente, Cristo resucitado. Date cuenta que está amándote tu Señor en ese momento y empieza a orar. Vamos a hacer esto en 15 minutos, 10 minutos de alabanza. Thank you.
Espíritu de Dios, Señor.
Ámame, dice el Señor, ámame. Mira, estoy aquí en medio de vosotros, estoy aquí. Ámame, pon amor en esta Eucaristía. Qué pocos me aman, qué pocos vienen para postrarse ante mí. Qué pocos vienen para gozar en mi dulzura. ¿Cuántos vienen de amor ordinario? ¿Cuántos vienen muchas veces por cumplimiento, por normas, porque no tienen obligación, por obligación, o no ponen el corazón? Pon el corazón en esta misa como lo puso mi madre la última cena. Yo estoy aquí, está aquí el Señor. Ya está aquí. Y va a estar hasta el final de un mundo muy especial. Pon amor a Cristo. Que tu corazón adore ese postre. Que tus labios besen sus llagas. Que bebas el corazón abierto del Señor. Ya está aquí el Señor. Luego ya en la consagración se va a ofrecer por ti. Va a enterrar su sangre. Haz que sea una misa de amor a Cristo. Cordero Inmaculado que te está diciendo, ámame, tengo sed de ti, que ahora mirándole al Señor te duelan tus pecados, que te duelan tus fallas, que digas al Señor, cuánto pecado hay en mí, Dios mío, preséntale ahora un corazón contrito y humillado, fuertemente, con dolor de amor, y pide al Señor que lo renueve y que cree en ti, en mí,
en nosotros un corazón nuevo. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó el altar y atiró la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que tienes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos.
Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, todos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor todo. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén, todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió? Más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros. Palabra de Dios. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún patanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban sus padres. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra. A Santa Isabel, cuando la Virgen María llegó y el niño Juan Bautista saltó de alegría
en el seno, ya se llenó de Espíritu Santo ante la presencia de Cristo. Ven Espíritu Santo y unge a Santiago, este bebé, que ya desde ahora en el seno materno sea un hombre lleno de Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, lleno de condones. Antes tenía sea poderoso en gracia, en dones, en amor. Que sea como un guerrero para el Señor, que tenga una espada para saber haga el bien de Cristo, es bondad de Cristo. A esta mamá, ayúdala con tus carismas para que sea buen pastor, sea Cristo para su bebé. Que tenga un parto feliz y que su hijo se agregue a la comunidad de los santos. Este salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores. La muerte, amén. Aquí hay varios niños, ¿eh? Nunca se olvide esto. Es en lo mayor, el mayor tesoro que hay en el mundo, en el universo, es ese Santiago. Es el Hijo del Altísimo. Y cuando sea bautizado, se convertirá en el de Cristo, Rey de Dios. Y llevará el Espíritu Santo en su cuerpo, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que tú, 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 que tú. Siempre que os venga cualquier pensamiento, niños, no, es que mi compañero es mejor que yo, es que esa amiguita es más lista que yo, esta es mejor que yo, yo valgo menos, o valgo nada, hacéis ese pensamiento, catapumba, cortáis inmediatamente. Dice vuestro corazón, tururú, yo soy único para Jesús, soy el ungido de Dios, soy especial, soy un rey para Dios, es verdad. Es único y repetible. Os quiere con locura. Nunca dejéis ningún pensamiento malo hacia vosotros mismos, porque sois lo más grande. Dios únicos y amados. Dicho lo cual, vamos a la comunidad. Me quedo para acá, así con la distancia esta de seguridad. Así estamos fenomenal. Bueno, vamos a ver. Acabo esta mañana de leer de un libro precioso que habla de un japonés santo, ¿eh? Pensad que es que hasta el año 30. Estuvieron perseguidos los católicos, ¿eh? Pero el siglo XVI en Japón. Son una inmensa minoría, son perseguidos, ¿eh? Bueno, pues hay uno se hizo famoso en todo Japón. Después de cuando cayó la bomba de Hiroshima. Se hizo famoso. Es un doctor, un converso, se convirtió al catolicismo. Fue un gran sabio, fue de los primeros investigadores en radiología de todo Japón. Y eso se expuso tanto a los rayos X que él tuvo una leucemia. Bueno, pues se convirtió al catolicismo y se convirtió en un bestseller, un hombre de la muerte, el más admirado, un católico, no lo perdáis, un católico. El doctor Nagai, que es un santo este hombre, escribió un libro, escribió muchos libros, bestseller, pero el primero que escribió se convirtió de repente, fue un periodo como fuego, que es la escampada de Nagasaki, justo después de caer la bomba atómica que arrasó. Estaba en el hospital, quedó arrasado. Su mujer quedó calcinada, muerta instantáneamente. Miles y miles de niños despellejados. Nagasaki se convirtió, dice él, era como ceniza y escombros. Y muerte, desolación. Un infierno, ¿os imagináis aquello, eh? No os imagináis. Lo que tuvo que ser, no, ni tú ni yo ya me lo imagino. Pues tremendo. Bueno, pues, el libro, bueno, él al principio, algunos se enfadaron porque él empezó a hablar de que hay un amor de Dios más grande que el mal. Que todos los que han muerto eran víctimas de amor para crear algo nuevo en todos los corazones de esta nación, ¿no? Bueno, pues, el libro termina, el libro, es que este famoso, se hizo una película, se hicieron películas, ¿eh? Sobre este libro, y hay música preciosa, las campanas de Nagasaki, termina con una escena preciosa, había desenterrado la única campana que quedó, la catedral quedó arrasada, ¿eh? La catedral, la única que había, quedó arrasada, y al desenterrar una campana, esa campana, los labriegos, la levantaron y empezaron a tocar la campana, esas campanas de Nagasaki. Dice, la última escena es ver el doctor Nagai con sus hijos arrodillados dando el ángelus. Y escribe, y dice, termina yo diciendo, las personas necesitan para vivir un horizonte. Dijo, un horizonte, ¿eh? Y solamente la oración puede dar el horizonte a las personas. Es el resumen de las lecturas del Evangelio de hoy. Necesitamos subir al monte para ver la perspectiva, para ver el horizonte. Necesitas subir al Tabor, porque si no, en tu día a día,
en tu día a día, muchas vas a ver problemas, dolores, sufrimientos, pandemia, crisis, problemas. Los hay. A veces puedes perderte como estos cristianos, como este cristiano japonés, en medio de un auténtico desierto de ceniza. Hay veces en que uno está en total y absoluta oscuridad. Sí, es verdad. Y a veces, porque los problemas diarios, fíjate, el Evangelio de hoy, el contexto es de Jesucristo, que ya ha anunciado varias veces, voy a ir a Jerusalén para que me crucifiquen, ya tomó la decisión. ¡Pumba! Ya tomó la decisión. Y ya sube a Jerusalén. Y está en Lucas, y como iba tan rápido, iban asustados, ¿no? Asustados, ¿qué le pasa al maestro? Ya tomó la decisión, sube a Jerusalén, sabe perfectamente lo que le espera. Y en el camino, sube al Tabor. Necesita escuchar otra vez ese grito, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Necesita el Tabor, el Señor, donde se transfiguró y mostró su belleza, para luego después, días después, cuando le veamos roto el Getsemaní, nunca ha existido en la historia de la humanidad un momento más oscuro. Nunca ha existido ni existirá. Getsemaní es el momento en que el Padre permite que el alma de Cristo quede anegada de tus pecados. Tus pecados. La lujuria que cometiste ayer. El mal pensamiento de ayer. Cuando fuiste a borde el jueves con tu mujer. Cuando en el trabajo te reíste de otro, cuando comentaste con otra persona que este era fuerte, no sé cuántos, y eso le clamó al maestro en el corazón. Esos pecados, esos, y lo de toda la humanidad, esos que se manejan. En ese momento el Señor se ve hecho pecado, se ve convertido en un blasfemo, en un impuro, en un traidor, y pues está en oscuridad. Me abandono, ya estoy fuera de Dios, me he alejado de Dios, soy pecado. Y en ese momento el maestro tiene que decir sí. Tiene que decir sí. Y dijo sí al Padre. Solo es posible porque Cristo todos los días, y no lo perdonaba aunque no hubiese dormido, se subía al monte de oración. Empaparse del amor primero del Padre. La lectura de hoy, espectacular. Nos pone como ejemplo el Señor de fe Abraham. Solamente es comparable, mejor María, la fe de María. Pero fíjate Abraham, ¿eh? Abraham con 75 años y su mujer Sara estéril, le dice: ya ve, te hago una promesa, te voy a convertir en padre de un pueblo numeroso. Y en ese momento Abraham creyó en el amor, tuvo la certeza total y absoluta de que era amado tremendamente por Dios, por Yahvé. Y si él, mi amado, cree en su promesa, no me está prometiendo algo a un compañero de copas cualquiera. Me está prometiendo algo el amor de mi vida, y que es el Señor. Y me fío, a partir de ahí Abraham se fió. Dios siempre cumple sus promesas. Y sé lo que marcó la vida de Abraham. Atentos, tengo que grabárselo a fuego. El que me amó y me prometió, me sigue amando hoy, y la promesa se cumplirá. Esto tiene que ser a fuego. El que me amó y me prometió, ahora cuando viva en la oscuridad y no entienda nada, me sigue amando y sigo creyendo la promesa. Eso fue lo que marcó. Bueno, pues le dice el Señor: sale tu tierra, dejó sus haciendas, dejó sus criados, dejó su riqueza y se fue al desierto, no perdáis. Pasó un año, pasaron dos, tres, cuatro, cinco, seis, y dijo un día, dijo Moisés a Abraham: no entiendo nada, si estoy en el desierto y tú me prometiste, ya tengo más años, mi mujer ya se ha estéril, ahora ya, no te cuento nada, esto es increíble. Y el Señor no le dio una prueba, no le dijo lo que iba a pasar, nada, no le dio ni una sola pista. Le dijo: sigue creyendo, confía, yo te he amado, yo estoy contigo. La promesa, ¿sabéis cuántos años pasaron? 25 años, y en tres ocasiones Dios le dijo: no, yo voy a cumplir mi promesa, fíjate. A los 25 años nació Isaac. Y no te lo pierdas. Pasa unos cuantos más y dice: oye, altura de hoy, que era un muchacho, no sé qué años tendría. Y le dice: ahora me lo ofreces en sacrificio en el monte Moria. ¿Cómo te quedas? Imagínate a Abraham cuando coge al niño y dice: no entiendo nada. Es lo más opuesto a lo que me dijo. Pero el mismo que me amó me sigue amando hoy.
y le voy a decir sí. Y dijo sí. Luego al final el ángel detuvo la mano, porque Isaac no era el auténtico cordero. El auténtico cordero sacrificial, el único hijo que moriría es Cristo. Dios sí murió. Segunda lectura de hoy. Dios entregó a su propio hijo. Y en la cruz, el nuevo Abraham es María. La Virgen María en la cruz. Cuando María tiene que ver cómo su hijo sí muere en la cruz. Y ahí María no entiende nada. Pero María dice sí, rota de dolor, pero dice sí en la mayor oscuridad. Dice sí, el mismo Dios que me amó en Nazaret, en la Anunciación, es el mismo que está aquí, aunque no lo vea. Y yo digo sí. Y ya lo creo que sí. Y fijas cómo se cumplió las promesas de Dios. Pero hay momentos en que uno tiene que vivir la promesa. Y por eso a veces, si llevamos un año de pandemia, un año que nos está machacando a casi todos. Y es duro. Y es duro vivir pensando con miedo. Y pensando que voy a dejar mi trabajo. Y cuánta gente hay con 100 trabajos, con 50 años, que están siendo humillados, perdiendo los trabajos. Y es una carga insoportable vivir así. Y pensando qué pasa con mi familia. Y algunos que han visto morir a sus familias. Y otros con miedo. Y otros porque necesitamos, hace mucho tiempo que no hablamos con amigos. Y no nos besamos. Y no nos acariciamos. Y hay gente mayor que no puede más. Por eso hay depresiones, ansiedades, angustias. Hay una especie de ira en todos los corazones. Lo que pasó cuando la nevada en Madrid, yo digo muchas veces, que se montó en una especie como de borla, de bola, de nieve, de lluvia y de oscuridad. Y de niebla durante no sé cuántas semanas, que yo me acuerdo cuando salía, pasaba Guadarrama y todo era sol radiante, que me iba hacia Guadalupe, hacia Extremadura, y era todo sol radiante, y me pasaba a Madrid y todo era o nieve, o hielo, o niebla, o lluvia. Pero, impresionante. Bueno, pues, y que gente mayor también dice, padre, que estoy con depresión. Y gente que dice, que me quiero suicidar, que me quiero suicidar, que me quitan la vida, que no tiene sentido. Bueno, pues, en esos momentos hay que ir al calor. Pero ya no solamente en momentos de desierto poderosos, ¿eh? ¿Qué pasaremos? ¿Y qué pasamos? La oscuridad en el camino, sino en la vida diaria. ¡Caray! Porque cansa mucho. Que estáis con vuestros hijos, que el trabajo, que los problemas diarios, que los estudios, el papá, el ritmo diario. Y que andamos muchas veces cansados, sudando problemas. Y tenemos que ir al horizonte, perspectiva. Y eso hace la oración, la adoración. La adoración, el silencio, subir al monte. ¿Y qué va a pasar cuando subimos al monte Tabor? Vamos a pasar lo siguiente. Vamos a encontrar belleza, vamos a recordar la promesa, vamos a tener a Cristo y al Espíritu Santo y una familia de hermanos. Eso es clave, para poder seguir caminando. Y cuando subes al monte, descubres la belleza. Cristo se transfiguró. La gloria de Dios se hizo presente, la presencia del Altísimo con su verdad, con su bondad y con su belleza. Fue un desbordamiento de belleza. Ahí fue en el Tabor. Luego la gloria se manifestó más forzosamente en la cruz. Paradójicamente, cuando no hay luz, cuando es más feo, más se manifiesta la presencia de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, pues en el Tabor, en la oración, en el silencio, tú vas a descubrir que en tu vida hay belleza. Mucha belleza, mucha presencia de Dios, mucha verdad, mucha autenticidad, que tu matrimonio merece la pena. Y cuando pienses que estás decepcionada con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con la parroquia, con tu comunidad, cuando estás llena de decepciones, cuando piensas que tu vida es una caída, en el Tabor descubres que en tu vida hay una gran belleza. Que hay presencia del Señor, que esa vida escondida, esa multitud de síes pequeños. Cuando rezas por los demás, cuando trabajas, cuando eres fiel, cuando gastas tu vida, eso es gloria de Dios. Y dice el Señor, merece la pena, continúa ese trabajo escondido, se hace presente Dios. Tu vida, hay una belleza en tu familia, en tu sacerdocio, hay mucha belleza. Y el demonio quiere que no lo veáis, nunca se os olvide de esto. El demonio quiere que vivamos de fealdad, de que bajemos el nivel, que seamos como las gallinas, somos la tierra y las miserables pipas que nos echan. Y tu vida es mucho más. Y cada de María que rezas en tu casa viuda, salva almas. Y tu vida da gloria a Dios cuando ofreces todo lo que hay y esa misa que estáis viviendo. Cuando el mundo estaba viendo simplemente, desconectando, viendo series, tú estás aquí para dar gloria a Dios. En tu vida hay un esplendor de belleza.
Además, en la oración descubrirás la... Recordar la promesa que el Señor confía. Yo he hecho una promesa en tu vida y yo nunca dejaré de cumplir mis planes. Sigue caminando, sigue fiel, vuelve a decir sí. En el Tabor descubrirás la presencia de Cristo, tú y yo juntos. Recibirás el Espíritu Santo, descubrió la nube. La nube es el símbolo del Espíritu Santo. Siempre te cubría la nube, como ahora la estación del Espíritu Santo, que te empieza a transfigurar, te empieza a revestir, y descubres además que no estás solo en este camino. Ánimo, hermanitos. Pues vamos a por todas. Pues el enemigo siempre querrá tentar para que no hagamos oración. Ni vayamos a la Eucaristía, ni vayamos a los grupos. No quiere que haya momentos de curación. Requiere que vivamos siempre sin horizonte, para desesperar. Para desesperar. Como en aquella ciudad arrasada por la bomba atómica. Y todo el mundo acabó desesperado. Y solamente un alma católica empezó a gritar que había esperanza y que había belleza y que Dios estaba ahí salvando. Pues que el Señor nos conceda hoy, mañana y pasado, todos los días, poder tener momentos del Tabor. Nos ponemos aquí. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Monte descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Amigos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Oremos a Dios que por mediación de su Hijo escucha siempre nuestras súplicas. Por todos los cristianos, para que vivan su fe en Dios llenos de confianza, aún en medio de las peores dificultades, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por la paz y la justicia en todas las naciones, para que el Evangelio guíe el progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los pobres que sufren por el hambre o el subdesarrollo, para que no pierdan la fe en Dios, que nos lo da todo en Jesucristo, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que por las prácticas cuaresmales la fe vuelva a iluminar nuestros corazones, roguemos al Señor. Aún no podemos poner nuestra urna de intenciones, pero de modo espiritual, en la gota de agua que se une al cáliz, vamos a llenarla de nombres de enfermos. Los reconozcas. Los pones en el altar, pidiendo curaciones, milagros poderosos del Señor. Los que estén enfermos del espíritu, de ansiedades, depresiones, falta de alegría, falta de amor, falta de sentido, desesperanza, jóvenes con adicciones, matrimonios a punto de romper el matrimonio, personas que están muy alejadas del Señor, que están metiéndose en caminos, abriendo puertas al enemigo. Piensa ahora quién puede estar más necesitado de curación. Lo ponemos aquí en este altar, para que el Señor pase sanando, roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tu me amas y no diste.
preparados para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley de los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Formas que van a ser consagradas. Cuando haga sacerdote esto, nos pondremos de rodillas, nos preparamos para recibir al Espíritu Santo, como respeto profundo al Espíritu que da la vida y que va a transformar la ofrenda en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Yeah.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia es unida por toda la tierra, y con el que reunida aquí en el domingo, día que Cristo venció la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores y fieles de tu pueblo, lleva la su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a mi Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Estamos en el favor más precioso, la gloria del Señor está aquí, su presencia, su verdad, su bondad. Ahora vamos a escuchar en ese Hijo amado, que el don de piedad haga que esta palabra resuene profundamente en tu alma. Juntos nos atrevemos a decir, cantar. De nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. La paz del Señor. Thank you.
Muchos de los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Es ponernos como aquella mujer pecadora que se ajusta a los pies del Señor para que el Señor la perdonase, la restaurase, con sus lágrimas mojaba sus pies. Esto es lo que importa. Pero las formas no son tan importantes. Si comulgo con la boca, comulgo de rodillas, comulgo con la mano, ¿verdad que no? Es que ahora tú y yo nos pongamos delante del Señor, la vemos como María, nos pongamos como aquella mujer pecadora, seamos como María Magdalena. No obstante, si algún hermano, le cuesta lo que sea, quiere comulgar con la boca, llena de mi cabeza, por favor, hacerlo siempre al final, en las filas de la comunión, hacerlo siempre al final, si sois tan amables. Gracias y curiosos de mí.
seremos tan amados como ahora. Se está entregando el Señor cada vez más. Abre el corazón. Déjate amar por el Señor. También un modo afectivo. Deja que el Señor pueda experimentar la luz tuya. Señor, porque al participar en los gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendigamos al Señor. Yeah.